Y se trata de decir la verdad nada más. La verdad entonces, se dijo. Y sabes que sí me estanco. O sea, el día de ayer, una cosa con Yolanda Andrade, yo traigo la exclusiva y usted se le va directamente a la yugular. Pues pónganse a trabajar, saquen sus notas. Sí, trabajamos no las igual tiene. Que tú, Omar. No las tiene. Mucho, aquí el que trae las exclusivas soy yo y esa es la ahora, realidad. Ahora, si te molesta que seamos objetivos y demos nuestra opinión no me sobre una nota que tú le hiciste la entrevista, sorry, yo no me pongo de lado el que me cae bien. Además. No, a ver, aquí la realidad es. Que ustedes siempre quieren desacreditar, pónganse a trabajar, en serio. Ay, trabajamos mucho, me parece serio, muy mal que hagas Joana, esto. Tú no has tenido una exclusiva desde que yo estoy aquí, una sola bueno, nunca has tenido. Pero no tienes si por qué compararte con nosotros. No, a ver, cada quien tiene su espacio en el ya programa. Ya me cayeron gordas, la neta, ya me cayeron mal. Ya me cayó mal que siempre no estén que desacreditando mi trabajo. No estamos desacreditando nada. Creo que no es el espacio ni adecuado, ni la forma de decirlo. No es el espacio adecuado, pero nunca, no es la manera. Pero es que tú no respetas nuestras opiniones. Ustedes, las que no respetan son ustedes. No es cierto, es que tú siempre lo cambias a tu conveniencia. Lo vamos a resolver yo aquí. Pues pero yo, es que no se hace al aire, el que estás yo mal no eres quiero, tú. No, estoy harto. De las desacreditaciones. Nadie es que no estamos de acuerdo con algunas opiniones, ayer, no desacreditamos. Ayer, o sea, en serio, neta, no es posible, o sea, me puse a analizarlo, que se hayan puesto a defender a Sergio Mayer contra una madre que quiere defender a su hija, nada más. Yo no sé qué intereses tengan ustedes con Mayer. Ninguno. Está muy breve. Yo no sé si les dio trabajo ninguno. O les ofreció trabajo. De verdad, sí, me le extraña mucho que llevando tanto tiempo y siendo compañeros hagas un reclamo de este tipo al aire, porque no creo que sea ni lo adecuado, ni nos hemos conducido así. Yo respeto tu trabajo, tú deberías respetar el nuestro, porque solo son opiniones. Aquí estamos para dar opiniones y justo tenemos una mesa de debate. Yo lo he hablado contigo, nada es personal, es un debate y no todos tenemos que opinar igual que tú. Exacto. Creo que eso o sea, es lo que no debemos entender. Por qué opinar, sí, pero las desacreditaciones. No hay desacreditación. ¿Cuál desacreditación? Empezando por Joana Vega, a mí la neta me tienen muy cansado. Bueno. Entonces yo. Si no opinamos igual, no quiere decir que te desacredite. Yo a partir de este momento le voy a pedir a la empresa que me quite este programa a mí. O bueno, que quita yo. Porque yo no puedo estar aquí caramba. Con Joana. O sea, me estás amenazando al aire. Estoy diciendo lo que yo le voy a decir a la empresa. Está, a ver, mira, Gustavo, seamos, si quieres irte a tus argumentos, uh-huh. Estás hablando de que una madre, ¿cómo es posible que no defendamos? Tratamos de ser lo más objetivo. Y tú al aire me estás amenazando. No, yo estoy diciendo lo que yo voy a hacer. Ah, bueno, es eso es una amenaza. Yo no quiero hacer, trabajando contigo. Yo ya, creo que tenemos que calmarnos todos. Bueno. Estamos al aire, Gus. Hay que tranquilizarnos. A ver, es que ya paren. Por eso, o sea, está bien, lo hablamos fuera del aire, ¿te parece? Hay que hablarlo fuera del aire, somos compañeros. Desacreditación. No creo que sea el mejor otra. Momento. O sea, tienes tus puntos, los podemos hablar después. Sí, claro, pero es una desacreditación tras otra vamos de a ser, Joana y no tuya. No es verdad. Vamos a ser profesionales, eso es lo que tú estás entendiendo, una pero pausa. Vamos y regresamos. Vamos a un corte.